Una sesión más del ciclo Voces y Resonancias, Diálogos para la Divulgación. Soy Cecilia Zeta, del proyecto Divulgación de la Ciencia de UAM Xochimilco. Les doy la más cordial de las bienvenidas a todo el público que nos está viendo por Facebook, a todos los que nos acompañan en esta sala de Zoom y sobre todo a nuestros tres participantes del día de hoy. La doctora Lisi Navarro, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias. El doctor Diego Méndez, bienvenido. Buenas tardes. Y el doctor Antonio Paoli, que también está con nosotros para hablar. ¿Cuál es nuestro tema de hoy? Hoy vamos a hablar sobre lo que es la investigación en divulgación de la ciencia, en la comunicación de la ciencia. Que estos tres expertos ahora nos van a compartir qué han hecho, por qué se han metido en el campo de la comunicación, de la divulgación, y cómo ven este tema tan importante que es la investigación en ese campo. Antes de empezar, les pediría a la mayoría que tengan sus micrófonos apagados para que no se interfiera con la participación de los ponentes. Y bueno, me voy a permitir leer una semblanza, lo más corta que he podido hacer, de cada uno de nuestros participantes para que tengan una idea de quiénes son los que nos acompañan ahora. Bueno, la doctora Lisi Navarro Zamora, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, trabaja en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y su área de conocimiento es ciencias sociales, comunicación, tecnologías de la información, ciberperiodismo, comunicación, divulgación de la ciencia y sustentabilidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2, es doctor en ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid. Es perfil PRODEP desde el año 2000, premio universitario 2011 a la trayectoria de investigación sociohumanística, científica y tecnológica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente es profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y da docencia tanto en licenciatura como en maestría. Y sus líneas de investigación son varias, pero todas están alrededor de las tecnologías de la información y la comunicación en cuanto a educación, comunicación, comunicación y sustentabilidad, ciberperiodismo y divulgación de la ciencia. Ha publicado 10 libros, la mayoría de ellos en relación a la comunicación de la ciencia y la divulgación. Y también tiene 31 años como periodista y 21 años como investigadora científica social. Y hace un momento me enteré que también estudió la carrera de periodismo en la Carlos Septién hace mucho y tuvo que ver con muchos referentes con el doctor Paoli, un libro muy afamado del doctor Paoli que nos estaban comentando aquí tras bambalinas. Pues bienvenida, Lisi, gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti, Cecilia, por supuesto, gusto en conocerte, pero también gusto en compartir con toda la audiencia. Por supuesto, con el doctor Antonio, con el doctor Diego, es un placer para mí. Pero sobre todo, compartir este tema tan importante el día de hoy. No sé si comparte de una vez la presentación, tú dime. Pues prefiero mejor los presento a los tres, ¿está bien? Perfecto, perfecto. Bueno, iniciamos. Perfecto. Ok, bueno. Muchísimas gracias. Gracias, bienvenida. Diego Méndez es biólogo de formación por la UAM Iztapalapa. Tiene maestría en la Facultad de Ciencias de la UNAM y un doctorado en Humanidades por la UAM Iztapalapa con la línea de investigación Historia y Filosofía de la Ciencia. Trabaja cuestiones relativas a la representación y cambio conceptual en las ciencias de la vida, así como la aplicación de enfoques modelo teóricos a la divulgación y comunicación de la ciencia. Desde 2009 es profesor investigador titular del Departamento de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa. Es autor de varios artículos en libros y revistas, tanto mexicanas como extranjeras. Y cabe mencionar los diferentes títulos sobre los cuales ha versado sus artículos. Diccionario Enciclopédico de la Medicina Tradicional Mexicana, que lo hizo en coautoría. El agua en la cosmovisión y terapéutica de los pueblos indígenas de México, también en coautoría. Extraños paisajes virtuales de la ecología, el coenoespacio y la representación de comunidades bióticas. Y bueno, hacia alrededor de todo esto va sus temáticas. Y uno de los últimos artículos es Efectos comunitarios de los regímenes agroalimentarios, elucidación de un modelo subyacente.
en diferentes aspectos. Bienvenido, Diego. Son un montón de textos, igual que Lizzy, que han publicado y se me iría el tiempo si hablo de todos ellos. Bienvenido, Diego. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias y pues estoy muy, muy honrado de estar aquí y de compartir ideas con ustedes. Muchas gracias. Gracias, yo más honrada de tenerlos por acá. Y bueno, por su parte, el doctor Antonio Paoli es licenciado en comunicación, maestro y doctor en ciencias sociales por la Universidad Iberoamericana en el campus Ciudad de México. Fue becario en sus estudios de postdoctorado en el Instituto Lonergan de Boston College, Massachusetts, Estados Unidos. Ha impartido clases y seminarios en diversas universidades. Desde 1977 es profesor e investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y pertenece al Departamento de Educación y Comunicación y al posgrado de Desarrollo Rural. Es creador del programa Jugar y Vivir, Ciencia y Valores para Preescolar y Primaria, y para este programa ha publicado 10 libros y 280 canciones originales. Su libro, Comunicación e Información, Perspectivas Teóricas, cuenta con varias ediciones y más de 40 reimpresiones, que por cierto nos decía que se imprimían 11.000 ejemplares cuando empezó a salir este libro. Otros de sus libros son La Lingüística en Gramsci, Comunicación y Juego Simbólico, Relaciones Sociales, Cultura y Procesos de Significación, Educación, Autonomía y Lekil Kuzlehal, Aproximaciones Sociolingüísticas a la Sabiduría de los Etzales, Pedagogía del Mutuo Aprecio, Comunidad Educativa y Equidad, entre otros. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y recientemente fue nombrado por la UAM Xochimilco como profesor distinguido y estamos esperando la ceremonia donde festejaremos todos y le daremos un fuerte abrazo por ese nombramiento. Bienvenido, Toño, muchas gracias por estar aquí. Pues sin más, le doy el micrófono a Lizzy y compártenos qué nos vas a platicar sobre este interesante tema. Claro, pues primero quiero expresar que estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, creo que, y además muy emocionada. A lo largo de los años que me he dedicado al periodismo, también al periodismo de la ciencia, a la parte de la comunicación, de la divulgación científica y la práctica, no solamente la investigación, pues son terrenos que se entrelazan, ¿verdad? Que se interseccionan como las matemáticas y hay un punto central que nos permite entonces comprender desde la ciencia, la divulgación de la ciencia y desde la divulgación de la ciencia a lo que es la investigación científica. Parecieran mundos separados, pero yo siempre les digo a las y los compañeros investigadores de otras áreas del conocimiento, les digo, siempre hay que tener la humildad de estar conscientes que somos expertos en una partecita del conocimiento humano, pero somos ignorantes en la gran mayoría de los temas. Entonces creo que esta humildad que debemos de tener es una parte fundamental para lograr precisamente esto que nos apasiona, la comunicación de la ciencia, la divulgación de la ciencia. Tú, por ejemplo, tan activa, Ceci, también, está con este programa, con esa participación. En el programa, por ejemplo, también de invitados, ver cómo se iba viendo desde el periodismo con relación a la pandemia, la historia, lo que viene. Creo que son partes precisamente que se interrelacionan. Y yo siempre les decía, a veces cuando estábamos en una... o cuando estamos en un evento donde hay diferentes presentaciones, ya aquí todo suma, no somos competencia. La verdad es que en la comunicación de la ciencia tenemos que hacer tanto y tanto en nuestro país que todo suma. Y la investigación es una parte fundamental de ello. Y ahorita voy a compartir rápidamente, voy a dar inicial para no tardarme, puse un cronómetro, ¿verdad? Para no tardarme, para no tardarme con esto y para dar la palabra también a los compañeros, que además estoy muy contenta y muy halagada de que sean ellos. Muy bien, pues bueno, es importante siempre esta parte de, bueno, de dónde venimos. Yo soy formada como periodista, pero también he podido entrelazar un área muy importante que es la de la comunicación junto con la educación, junto con las tecnologías de información y comunicación. Y eso también es gracias a mucha orientación que tuve de los físicos y químicos aquí en San Luis Potosí, también de los biólogos, por supuesto. Y bueno, la comunicación pública de la ciencia debemos de ubicarla como una gran responsabilidad social. Creo que es antes que nada esta parte una responsabilidad. Ahora que el nuevo reglamento del SNI nos pide también esta parte de la apropiación social del conocimiento, creo que más allá de ser una
una parte obligatoria, responde más a una responsabilidad que tenemos como investigadores, pero que también tenemos como doctores. Los niveles académicos a veces los asumimos solamente como esta parte de la expertise, de conocer, de saber mucho de algo. Y yo creo que nuestro papel va mucho más allá. Es realmente representar un espacio en el que hemos logrado desarrollarnos y que también debe ser muy congruente con nuestro actuar, con nuestro compartir. Y aquí hablo precisamente de algo que hemos anhelado durante, pues ya décadas, durante la época también de los finales de los 90s, este pasar de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento. Pero también mucho que no hemos logrado precisamente ni siquiera llegar en muchos espacios a la sociedad de la información. Luego, pues hay, por supuesto, una serie de discusiones, y ha habido hasta congresos sobre comunicación de la ciencia, divulgación de la ciencia, vocaciones científicas, cuál es la palabra más correcta. Todavía hay también en la UNESCO una serie de discusiones en torno a este tema, cuando nos unimos también, cómo entender la comunicación de la ciencia. Y yo siempre les digo, bueno, aquí de lo que se trata es compartir, pero compartir hacia los que no son expertos. Un biólogo me va a compartir lo que sabe, pero me va a compartir pensando y estando en el consciente de que yo no conozco sobre sus conocimientos básicos. Entonces debe de tener muy en cuenta qué público está dirigido. Pero también es algo muy importante, a veces se dice la vocación científica, la comunicación de la ciencia, para tener muchos científicos. No, no se trata que de que todos los niños y los jóvenes mexicanos, las niñas y los niños, los jóvenes, los adultos, sean científicos en un futuro. Realmente aquí también construir valores que posee la ciencia. La ciencia posee valores también en cuanto a la congruencia, en cuanto a este respeto hacia un proceso también, en cuanto a este respeto a una metodología, y en cuanto también a este respeto a unos resultados de investigación científica acordes a que a ciertos espacios y a ciertos grupos. En esto, pues obviamente hay dos grandes áreas que yo siempre quiero compartir de la investigación científica y de la divulgación de la ciencia, que creo que son dos áreas fundamentales. La comunicación, que es parte fundamental, no solamente la transmisión de la información. Yo me he dedicado también mucho al periodismo científico, pero el periodismo científico solamente es transmitir información, no hay una retroalimentación, no hay una verdadera comunicación. Y en eso tenemos obviamente las teorías de Manuel Martín Serrano, las más recientes, que consideramos las más oportunas para la comunicación, y en este caso que se aplican para la comunicación de la ciencia. Entonces, este ámbito requiere realmente tener conocimientos de cómo comunicar, en dónde estoy ubicada, quiénes me están escuchando. Por ejemplo, en este momento es una parte fundamental de congruencia entre lo que decimos y lo que estamos haciendo precisamente. Y esa posibilidad de retroalimentar, por ejemplo, aquí debemos ajustarnos un tiempo para que nos retroalimenten. Me voy a pasar a otro punto. Pero hay una parte fundamental también que a veces pareciera que no existe, que es la parte precisamente de este modelo sociocultural, de este aprendizaje significativo, de todo este modelo del constructivismo de la educación. No hay comunicación de la ciencia, no hay divulgación de la ciencia si no tenemos estos elementos básicos, la comunicación y la educación, elementos fundamentales precisamente para lograr esa comunicación de la ciencia. Y ahí también tiene que entrar que la investigación científica de lo que son las diversas áreas que ahorita voy a pasar como tal. Y entonces, bueno, lo primero pues es seguir con este trabajo, cómo entender, cómo los demás deberían entender esta comunicación de la ciencia, esta divulgación de la ciencia, esta apropiación social, ¿sí?, de la ciencia, o este periodismo científico también ya de manera más concreta, y también, sobre todo, también en la parte de la ética. Tenemos que hacer investigación científica. Creo que aquí estamos demasiado limitados, hemos desarrollado muy poco. En la Asociación Mexicana de Investigadores de Comunicación, AMIC, cada año hacemos un congreso, tenemos un grupo de investigación precisamente sobre comunicación de la ciencia, y es importante participar, es importante que se genere más investigación científica sobre esta comunicación de la ciencia. Tenemos que investigar, por ejemplo, los espacios tradicionales, los espacios emergentes como las redes sociales, los espacios enfocados a grupos vulnerables, los espacios enfocados también a grupos con alguna discapacidad. Es decir, la investigación científica de la comunicación de la ciencia, decimos que está en una quinta marginación. El doctor Enrique Sánchez Ruiz, teórico de la comunicación también, pues nos dice que la comunicación dentro de las ciencias sociales está en una tercera marginación. Y nosotros decimos que la comunicación de la ciencia dentro de lo que es la comunicación en general está en una quinta marginación como tal.
Y entonces es urgente, y es lo que hemos venido trabajando también poco a poco, que hemos venido sumando investigación científica también sobre las y los divulgadores, sobre las y los investigadores, sobre las y los tecnólogos como tal, sobre sus propuestas para su formación y sobre sus propuestas para su actualización. Tenemos una historia de la comunicación de la ciencia que ya la han compartido, porque vi que pasó hace ya algunas sesiones, en donde decimos, bueno, a ver, tenemos una historia. En esa historia no empezamos los de la comunicación, empezaron los del área de ciencias exactas. ¿Está bien o está mal? Estuvo excelente que empezaran, qué bueno. Luego estuvimos ya formados. La comunicación es un área emergente, reciente del siglo pasado. No tenemos una historia como tal, tan grande como tienen las ciencias exactas. Sin embargo, es importante también considerar que en esto ya deben entrar investigación sobre cómo se ha venido desarrollando precisamente los que están formados en ese ámbito. Disculpen algunas erratas aquí. Las investigaciones científicas también se tienen que hacer sobre las instituciones, sobre las empresas y sobre las organizaciones del tercer sector, porque son espacios emergentes que efectivamente, aunque han logrado realizar ciertas actividades de comunicación de la ciencia, de divulgación de la ciencia. Pero también aquí es muy importante ver en esta forma los grupos, los espacios, qué tan efectivos son, qué tan efectivos no son, cómo se logran interrelacionar estos sectores. Lo cierto es que a nivel nacional hemos tenido un limitado desarrollo en comunicación de la ciencia, en divulgación de la ciencia. Podremos hablar que tenemos museos de primera, segunda, tercera, cuarta generación, pero de nada nos sirve tener un museo cuando solamente esté en un lugar, en donde esté en un lugar muy alejado y donde siempre vamos a ir los mismos. Claro, se trata de hacer llegar esto realmente a una población con un perfil determinado como es la población de México. Entonces, en esta parte también debemos de dar a los tomadores de políticas públicas insumos. Para eso es muy importante el trabajo de la investigación científica, el trabajo de tesis de licenciatura y de posgrado, porque esa es una parte fundamental. No podemos decir que se haga tal o cual cosa si no damos estos insumos de lo que incipientemente se ha hecho. Por ejemplo, ¿dónde se ubica la comunicación? ¿Cuáles han sido sus efectos positivos? ¿Cuáles negativos? ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? Pero no solamente a un corto, sí, a un corto plazo, sino a un mediano y a un largo plazo también. Por ejemplo, la comunicación científica con pandemia, sin pandemia, eso ha cambiado de manera radical. Hablamos de una comunicación de la ciencia antes de la pandemia y hablamos de una comunicación de la ciencia después de la pandemia como tal. Creo que también vieron este tema, lo han estado relacionando este tema de la y las fake news, todas estas noticias. Bueno, hay algo, sucedió algo, por supuesto, que hemos estado investigando. ¿Por qué la gente, por ejemplo, no se quiere vacunar? ¿Por qué la gente decide que no? Cuando uno que está dedicado a esto, lo que esperaba era una vacuna y esperaba el momento que le tocara a uno, sobre todo si uno tiene algún tipo de padecimiento. Entonces, es importante que se haga también eso. ¿Por qué? ¿Por qué pareciera que los rumores son más fuertes que la comunicación de la ciencia como tal? Quiere decir entonces que no lo estamos comunicando de la manera oportuna, de la manera eficiente para que se logre este resultado. El fenómeno de la pandemia, ustedes ya lo analizaron, es un fenómeno obviamente muy importante, pero también es un fenómeno que yo hice un estudio recientemente publicado en donde ¿qué pasó con la comunicación de la ciencia durante la pandemia? Pues no hubo comunicación de la ciencia. En este momento se está reactivando, pero se está reactivando también con los modelos tradicionales. Entonces, creo que también se ha estudiado mucho esos espacios analógicos, prensa, radio, televisión, que llegan a la mayoría de la población, es cierto. Pero ¿quién consume ya estos espacios? Tenemos que ver a los jóvenes que ya no consumen esos espacios. Entonces, ¿me voy a convertir en un influencer de la comunicación de la ciencia? Pues bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no convertirme en alguien que realmente llegue? ¿Por qué, por ejemplo, en lugar de poner un museo que es excelente, ¿verdad? Una exposición determinada, ¿por qué no la llevo a un espacio, por ejemplo, como el mercado? A una zona donde va muchísima gente a la Ciudad de México, como en Tepito, por ejemplo. ¿Por qué queremos, como que los de la comunicación de la ciencia
y los investigadores de todas las áreas queremos que la gente venga hacia nosotros. Y en el ámbito de la comunicación de la ciencia, como ha estado México, es necesario que nosotros vayamos precisamente hacia donde está la gente. Es necesario salirnos de nuestro espacio, que a lo mejor puede ser muy hermoso y muy interesante, pero finalmente la comunicación de la ciencia se trata de educar, se trata de lograr aprendizajes significativos. Ahora, estamos aquí, yo tengo a dos compañeros que es muy interesante, pero ¿dónde estamos? En la Ciudad de México. ¿Dónde estoy yo? En un lugar en San Luis Potosí Capital. Las cosas tardan en llegar todavía, pero si aún nos vamos a los municipios, tardan más en llegar. Si nos vamos a las comunidades rurales, tardan muchísimo más en llegar. Entonces, una persona que se encuentra en un lugar donde tiene más acceso, más posibilidades, pues tiene y mayor contacto. El metro, la Ciudad de México, que es hermosísima, en el metro ha habido exposiciones, cuando la gente pasa, cuando ve una serie de fenómenos, pero ¿qué pasa con el resto de la población? Debemos entonces hacer investigación acorde a cada contexto y a cada espacio y a cada población que se tiene como tal. Entonces, yo os invito a esta investigación científica, focalizada, por supuesto, en aquello que ha tenido éxito, en aquello que debemos de lograr, cómo le vamos a hacer con estas comunidades vulnerables, cómo le vamos a hacer, por ejemplo, con las personas que tienen otra lengua, por ejemplo, en nuestro país, cómo vamos a llegar precisamente, porque hasta ahorita lo cierto es que no hemos logrado consolidar esta área. Y también existe una gran descalificación de la sociedad y a veces de la misma comunidad de investigadores. Es decir, decía un compañero en estos días, haces cualquier cosita y es comunicación de la ciencia. No. Es mucho trabajo para quienes hemos estado no solamente del lado de la investigación, para quienes hemos hecho algún taller, alguna actividad, o de manera permanente la hacemos como cada año o varias veces al año, lleva muchísimo tiempo, porque lleva dos elementos básicos, la comunicación y la educación como tal. Y a veces el tiempo es una de las cuestiones que no nos da. Y hay una cosa que en México pues no tenemos, que es que cómo medir qué tan pertinente ha sido todo lo que se ha hecho sobre la comunicación de la ciencia. Porque, ¿qué pasa? Lo único que se cuenta a veces por estadística y aparecen los reportes, cuántos niños y niñas fueron, cuántos jóvenes fueron, cuántos profesores participaron, quiénes participaron, en dónde participaron y nada más. No tenemos esos proyectos de largo aliento, de largo alcance, en donde precisamente estemos ubicando un proyecto que logremos incidir en la sociedad urbana, en la sociedad rural, cómo lograr esta parte que es fundamental. Más hoy, en donde el conocimiento científico hasta de lo básico, de cómo lavarnos las manos, es muy importante, cómo tener esa educación. Pero aparte, la comunicación de la ciencia tiene un gran reto. La comunicación de la ciencia no es en la escuela institucionalizada, no es en la universidad, no. Eso se da afuera precisamente. Hay una parte que podemos considerar que sí es parte de eso, se les forma a los docentes de educación básica, pero realmente esto es necesario para lograr esos efectos que se deben de tener. Y bueno, aquí obviamente la parte de las redes sociales, que son espacios democráticos, a veces decimos y nos enojamos, es que la gente publica, hay más publicaciones sobre el coronavirus que son fake news, que no son correctas. Bueno, ¿las vamos a eliminar? No se puede. También hay que ser conscientes de lo que sí y de lo que no se puede, ¿verdad? Que sigue esa libertad es una discusión, obviamente, las cuestiones legales de todas las redes sociales. Pero lo cierto es que el público al que queremos llegar, a los jóvenes y a los niños por los medios tradicionales, ya no lo vamos a poder hacer. Y hay que ser conscientes de eso. Entonces, por ejemplo, yo le decía a una chica, a ver, si te vas a un espacio rural, una de las redes sociales que más se utiliza en México es Facebook. Entonces, puede ser que no tengan otro como tal medio de comunicación, no tengan una computadora, pero sí tienen el celular con el que se están comunicando con su familiar de Estados Unidos. Entonces, tenemos que hacer esa investigación, tenemos que continuar. Es muy pertinente, es muy necesaria. A veces el trabajo cotidiano nos sobrepasa, pero aquí sobre todo quiero sentar cuestiones importantes para concluir mi participación y es mejor retroalimentarnos la interactividad de la comunicación. ¿Es necesario hacer investigación científica de la comunicación de la ciencia? Por supuesto que sí. ¿Es necesario a partir de ello dar resultados para los tomadores de políticas públicas y de decisiones en torno a ello? También. ¿Es necesario también hacer estudios comparativos? Por supuesto que sí. Y la comunicación de la ciencia en este momento, a partir de la pandemia y aún antes de la pandemia,
recobra realmente una gran importancia. Y que la sociedad entienda y que nosotros entendamos que no es para ser científicos, no es para que todos nos vayamos a ser científicos. Si hay alguien que se va, qué bueno, pero no es el objetivo como tal. Es sobre todo tener estos conocimientos mínimos, por ejemplo, un albañil que tenga conocimientos de física para cómo hace la construcción. Desde eso que es muy básico, y bueno, hasta aquí dejo mi primera participación y corrijo unas erratas de la presentación que tenía. Gracias. Gracias, Liz. Y efectivamente se necesita saber datos reales, hacer periodismo serio, hacer compartición de la información que se requiere de la comunicación. Y déjame presumirte que yo tengo muchos años que sin ser comunicóloga ni periodista, trabajando en las comunidades de Xochimilco, identifiqué que era muy importante que se conociera el trabajo que se hace en Guam Xochimilco, y entonces eché a andar un proyecto que se llama Galería de las Ciencias, donde se hacen exposiciones para llevarlas a los mercados, afuera del atrio de la iglesia, en el centro cultural, y las colocamos en la universidad, en los pasillos, para que la gente transite, porque efectivamente no hay un hábito de entrar a galerías de arte, y mucho menos a las de ciencias. Entonces, bueno, eso no lo he medido, cuál ha sido el resultado, De seguro tiene un resultado positivo. Yo creo que de seguro esa parte que tú, creo que ese, aquí la situación es de que necesitamos como transminar en todos los espacios, y eso obviamente necesitamos recursos económicos, formación de divulgadores y divulgadores, gente como tú que de manera nata tiene esas competencias de comunicación y de educación, tan es así que aquí estás con nosotros precisamente en esa vinculación, y es algo muy importante también tomar esos ejemplos de éxito y esos ejemplos a lo mejor, bueno, ¿qué pasó? Pero sí en retrospectiva y hacia el futuro también como una proyección. Claro, sí, yo estudié diseño de la comunicación gráfica y ahí descubrí que estaba haciendo este tipo de cosas y ha sido una experiencia muy linda. El doctor Paoli un día hablará de eso, que lo conoce bien. Bueno, gracias, Lizy. Doctor Diego, adelante, por favor, tienes el micrófono. Muchas gracias. ¿Sí se escucha? Sí, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Ok, muy bien. Muchas gracias. Mi ponencia va a girar en derredor a aspectos teóricos de tres modelos de la comunicación pública de la ciencia que se mencionan frecuentemente en la literatura, a saber, el modelo del déficit, el modelo del diálogo y el modelo participativo. Estoy usando la nomenclatura de una autora, Jenny Metcalf. Estos modelos tienen otros nombres por otros autores, pero creo que es importante aclarar eso. Bueno, uno de los puntos nodales de la presentación es que estos tres modelos, al menos de manera preliminar, esbozan teorías de la comunicación de la ciencia. O mejor dicho, cada uno de ellos es al menos un andamiaje conceptual sobre el cual se podría erigir una teoría de la comunicación pública de la ciencia. Quiero empezar trayendo a colación la presentación. Hay una colación, un pasaje de la editorial del primer número de la revista Public Understanding of Science. Ustedes saben que dicha revista es una de las publicaciones internacionales más prestigiosas de investigación sobre comunicación y comprensión pública de la ciencia. Bien, pues el primer número salió en 1992 y su editorial dice así: nuestra meta principal es presentar trabajos innovadores sobre la dimensión pública de la ciencia y la tecnología, de modo que sean accesibles para todo aquel interesado en el tema, científicos naturales, científicos sociales, formuladores de políticas científicas, industriales, analistas de medios, museólogos, pedagogos e historiadores. Reconocemos que la comprensión pública de la ciencia no es una disciplina académica convencional, más bien es un campo interdisciplinario emergente. Este campo no es algo que los seguidores del historiador norteamericano de la ciencia, Thomas Kuhn, pudieran describir como paradigmático. No existe un ejemplar singular ampliamente aceptado, un modelo aceptado universalmente, un cuerpo firmemente establecido de teoría. En su lugar, hay una rica diversidad de prácticas de investigación, complementarias, contrastantes y ocasionalmente conflictivas. Fin de cita. Bien, bueno, en resumen, este pasaje nos dice que
El ámbito del que va a tratar la revista es cultural, es conceptualmente diverso y interdisciplinario, y que no está regido por algo así como un paradigma cuniano. Ahora bien, dicho esto, eso no implica que este ámbito esté desprovisto de teorías, o que esas teorías o esas dinámicas conceptuales no ordenen de alguna manera la investigación que se hace en él. Bueno, como estoy hablando de modelos y teorías, no estaría mal invertir un poco de tiempo en hablar un poco de la diferencia entre estas dos palabras. Y es un poco espinoso el asunto porque realmente es vaga la diferencia entre estas dos. Bueno, comienzo con el concepto de teoría. Y lo que voy a presentar es algo muy general y hasta simplista, pero va. A grandes rasgos, una teoría es una estructura conceptual. Es un armazón de conceptos y relaciones entre conceptos. Además, trae consigo o tiene un conjunto de aplicaciones intencionales, es decir, un conjunto de sistemas empíricos o parcelas del mundo, si se podrían llamar así, a las cuales una comunidad científica pretende aplicar la teoría para determinar si se comportan como lo establece dicha teoría. En cuanto al armazón conceptual, este se divide en dos partes, una que describe en términos generales a las aplicaciones intencionales y que podríamos llamar la infraestructura del armazón, y otra que consiste del entramado de conceptos y relaciones que la teoría en cuestión introduce a la ciencia. A esta parte cabría llamarla la supraestructura del armazón. Además, la teoría cuenta con un principio que indica cómo se engarzan la supraestructura y la infraestructura para dar cuenta de por qué las parcelas del mundo que realizan la teoría son como son o se comportan como se comportan. Bien. La voz modelo, por su parte, pues tiene un montón de acepciones. Si ustedes revisan un diccionario de la lengua española, van a encontrar alrededor de 11. Y revisando la literatura científica y los usos del término, bueno, yo encuentro más o menos como 5 posibilidades. Una es que es un artefacto que representa algún sistema que hay en el mundo. Otra posibilidad es que casi es lo mismo que una teoría, o sea, es, teoría y modelo son sinónimos. Es decir, el modelo, lo que se llama modelo, tiene los mismos ingredientes que una teoría o los ingredientes que acabo de exponer. Y la razón por la cual se llama modelo pues tiene que ver con contingencias históricas, cuestiones idiosincráticas de quienes lo formularon, etcétera, etcétera. Una tercera posibilidad es que aquello que se llama modelo tiene todos los ingredientes de una teoría, pero es una concepción novedosa y sus aplicaciones intencionales son muy reducidas, o sea, no todavía faltan hacer más estudios para ver, digamos, la amplitud de sus posibilidades de aplicación. Entonces, dada esta situación preliminar, se le llama modelo. Una cuarta acepción que he visto es que se llama modelo a los sistemas empíricos en donde se realiza la teoría, que se comportan como dice la teoría. Entonces, les llama modelos, como modelos de la teoría, ¿no? Y bueno, hay una quinta, es que se llama modelo a una estructura que representa bien a las aplicaciones intencionales, pero carece de una supraestructura desarrollada, ¿no? Y me parece que esta acepción de modelo se corresponde bien con la plática que voy a seguir dando. Entonces, en lo que sigue, lo que voy a hacer es presentar cada uno de los modelos de comunicación antes mencionados, ¿no? Déficit, diálogo y participativo, y voy a presentar los lineamientos generales, después unos lineamientos más específicos, y finalmente las posibles aplicaciones intencionales que pueden tener. Entendiendo esto, las aplicaciones intencionales como sistemas empíricos que son congruentes de alguna manera con los lineamientos del modelo. Bien, empiezo con el modelo del déficit.
Se vislumbra al público como poseedor de un déficit de conocimiento científico, déficit que se puede subsanar con la divulgación y educación. Se pretende aumentar la literacidad científica del ego, mismo que es visto como un recipiente vacío que debe ser llenado de saberes sobre ciencia. Más específicamente, se caracteriza por, uno, la transmisión unidireccional del conocimiento científico desde el experto al ego; dos, el privilegio de las ciencias naturales y exactas sobre las ciencias sociales; tres, la caracterización del público receptor como carente de conocimiento científico, lo cual es visto como un problema social que debe atenderse; cuatro, una correlación entre el conocimiento y actitud. Entre más conocimientos científicos tengan los integrantes del público, mejor valorarán la ciencia como empresa productora de saberes. Hay que aclarar que este modelo ha desarrollado una serie de instrumentos que auxilian la investigación, como las encuestas de percepción pública de la ciencia, que se aplican a escala nacional, y diversos índices de literacidad científica. Entonces, en lo tocante a las aplicaciones intencionales, podríamos decir que los resultados que arroja una de estas encuestas de percepción pública de la ciencia constituye un sistema de datos, y ese sistema podría ser una aplicación intencional del modelo del déficit. Igualmente, un sistema de datos a donde se monitorea la evolución de algún índice de literacidad a lo largo del tiempo también podría ser una aplicación intencional del modelo del déficit. O bien podríamos tener datos en los cuales se evalúa el impacto en torno a la percepción pública de la ciencia de algún producto de divulgación, por ejemplo, estudios que evalúan el impacto del documental Cosmos de Carl Sagan en tal lugar durante tal tiempo. Bueno, eso serían, también sería una aplicación intencional del modelo. Los impactos que han podido tener museos interactivos sobre la percepción pública de la ciencia, museos como el Exploratorium de San Francisco o el Centro de Ciencias de Ontario, esos también serían como que parte de las aplicaciones intencionales del modelo. Bien, y hay que decir otra cosa más, que estos museos, de alguna manera, sí tienen una liga cercana al modelo del déficit. Bien, paso ahora al modelo del diálogo. En términos generales, son tres sus atributos más destacados. Uno, el comunicador científico debe estar preparado para involucrarse y dialogar con el público en aras de explicar la ciencia. Dos, debe estar dispuesto a escuchar y consultar al público respecto de sus percepciones, preocupaciones y necesidades concernientes a la ciencia. Y tres, los comunicadores deben aceptar que el público puede tener conocimientos que ayuden al progreso científico y a la formulación de políticas. Se caracteriza por... Se caracteriza por encarar la creciente desconfianza hacia la ciencia; dos, revelar la opinión pública concerniente a desarrollos técnicos científicos polémicos y usar los resultados para mejorar la comunicación sobre estos desarrollos y elaborar políticas científicas; tres, identificar y utilizar el conocimiento popular para complementar el conocimiento científico; cuatro, debatir o discutir asuntos científico-tecnológicos y reconocer incertidumbres en la ciencia; cinco, facilitar enfoques interdisciplinarios; seis, rendir cuentas y ser más accesible al público; y siete, implicar de manera más democrática a la ciudadanía en cuestiones de ciencia y tecnología, incluidas la toma de decisión y formulación de políticas. Aunque el enfoque propone el intercambio entre especialistas y ciudadanos, el flujo de información sigue siendo en buena medida unidireccional de los expertos a los ciudadanos, pero con cierta retroalimentación. El hecho que se revaloren los saberes populares tiene incidencia en la investigación, pues da pie a estudiar
cosas como el conocimiento vernáculo y las representaciones sociales. Bajo el modelo del déficit, esta línea de investigación no tendría mucho sentido, pero bajo el modelo del diálogo sí que tiene sentido. Bueno, vinculado al esquema del diálogo, también cabría pensar en aquellos protocolos comunicativos estructurados. Estoy pensando en cosas como las conferencias de consenso del estilo danés o del tipo danés, a donde un panel ciudadano evalúa mediante todo el proceso de discusión, pero evalúa la pertinencia de un proyecto científico-tecnológico. Estoy pensando en algo así. Y lo interesante de estos protocolos deliberativos es que inciden de una manera peculiar en la divulgación, porque de ahí se pueden derivar productos de divulgación de la experiencia dialógica. Eso es lo que me parece sumamente interesante. Y bueno, en cuanto al modelo participativo, sus lineamientos generales, este reconoce que diversos públicos están igualmente capacitados que científicos y políticos en reflexionar sobre, compartir conocimiento sobre, crear nuevo conocimiento y tomar decisiones sobre la ciencia que afecta a la sociedad, propone un empoderamiento del público y hace énfasis en los diseñadores de políticas como actores importantes en la democratización de la ciencia. Más específicamente, se caracteriza por, uno, aprender colectivamente, incluso acomodar múltiples formas de conocimiento, aun si hay formas en conflicto. Dos, producir nuevo conocimiento de manera conjunta. Tres, resolver de manera conjunta un problema específico. Cuatro, participar con diversos públicos en la formulación de políticas científico-tecnológicas, de modo que queden integrados sus diversos puntos de vista. Cinco, participar culturalmente con intereses distintos a la ciencia. Seis, dar forma a la agencia de investigación científica. Y siete, reflexionar de manera crítica sobre la ciencia y sus instituciones. En cuanto a las aplicaciones intencionales, cabría pensar en episodios de ciencia comunitaria en pro de justicia ambiental, en los cuales hay diseminación de contenidos científicos entre los ciudadanos movilizados, gracias a que ellos mismos entablan alianzas con científicos solidarios y o ellos mismos realizan la investigación en torno a la problemática concreta que los aqueja, sea esta problemática ambiental o de salud o de otra índole. Usualmente esta clase de acontecimientos ocurre cuando se entienden las instancias oficiales que deberían incidir en el problema. El sociólogo David Hess, en un libro más o menos reciente que se titula Undone Science, esto es, ciencia no hecha, pone de relieve la existencia de movimientos sociales entre cuyas demandas figura el que se apoye y realicen investigaciones tocantes a problemas acuciantes para el movimiento, que no reciben el apoyo financiero e institucional que ameritan, pues el problema que abordan no es considerado importante por el status quo académico, empresarial, estatal. Se antoja pensar que las producciones de materiales informativos de estos movimientos se corresponden de alguna manera con el modelo participativo. Determinados foros deliberativos sobre ciencia y tecnología, con participación de ciudadanos, de expertos y de grupos interesados, cuya finalidad no es llegar a un consenso o a un veredicto, sino a clarificar las posturas de los actores involucrados, aunque sean posturas encontradas, también cabría en el modelo participativo. David Hess llama a este tipo de conferencias, o a estos protocolos, los llama conferencias de disenso. Bien, bueno, cuando uno revisa una revista como The Public Understanding of Science, lo que ve es una gran diversidad de temas y de líneas de investigación, y pareciera ser que no hay como que ejes integradores de toda esta diversidad, y que cada loco está con su tema. Pero si consideramos que estos tres modelos de los que he hablado, e incluso otros, fungen como atractores, o son como atractores,
que para determinados tipos de investigación y para determinados tipos de temas, entonces la dinámica conceptual en el ámbito de la comunicación pública de la ciencia empieza a tener como que más patrón, por así decirlo, o se empieza a ser más entendible de alguna manera. Bien, en cuanto a los materiales de divulgación, es tentador postular que estos se reparten entre los tres modelos, en tanto que unos son más afines al del déficit, el otro al del diálogo, etc. Y ciertamente podrá haber tendencias semejantes, pero una cuestión que han puesto de relieve los estudios empíricos es que también hay una gama de materiales de divulgación que son híbridos. Esto último lo puso de relieve Meta, y levantó un censo de actividades de divulgación científica en Australia en el año 2012, que hicieran hincapié en la implicación de la ciudadanía con la ciencia, o sea, que usaban mucho la palabra engagement, y en total registró 515 actividades de ese año. Analizó los objetivos de cada una y los correlacionó con las líneas, con los lineamientos de cada uno de los modelos de comunicación antes mencionados. Encontró que la mayor parte de las actividades presentaban objetivos que se correspondían a una combinación del modelo del déficit y modelo del diálogo. Pocas actividades reflejaban un híbrido de las tres, y una cantidad casi significante correspondía exclusivamente al modelo participativo. Más o menos como el 25% correspondían exclusivamente al modelo del déficit. Para concluir, lo que aquí se sostiene es que el campo de investigación en torno a la comunicación pública de la ciencia es a su vez un campo científico, un ámbito científico, con dinámicas conceptuales complejas que se pueden abordar desde una perspectiva filosófica o metateórica, si se le quiere llamar así, pero no necesariamente siguiendo las directrices que la filosofía de la ciencia clásica e historicista del siglo XX han concebido. Pues las han concebido inspirándose sobre todo en el desarrollo de la física, y este campo de la comunicación pública de la ciencia, pues digamos, es de otra naturaleza, y no necesariamente se tendrían que aplicar estos criterios de la filosofía de la ciencia del siglo XX a lo que está sucediendo en el campo de la investigación en torno a la comunicación pública de la ciencia. En fin, con eso termino y agradezco mucho la oportunidad que me dieron de presentar esto. Gracias. Gracias, doctor. Muy intenso, muy, muy concentrada la información. Estos tres modelos que platicó, estaba ubicando el trabajo de muchos de los proyectos que conozco en la universidad, uno de ellos el del doctor Paoli, precisamente porque me atrevería a decir que lo ubico entre el modelo de diálogo y el modelo participativo, porque implica la comunidad, se integran los conocimientos de la comunidad, construyen materiales didácticos que aporta la misma gente con el investigador y con otro grupo de investigadores. Quizá me equivoco, doctor Paoli, pero me sonó que estaba describiendo mucho del trabajo que usted hace, que hace el proyecto Chiapas, que hace Gisela Landazuri en Ciencias Sociales, que es como característica de la UAM Xochimilco este tipo de trabajo para quien lo realiza. No sé si lo sustentan en esos modelos, pero me atrevo a estar ubicándolo ahí. Se me hizo muy, muy interesante. Lástima que había ciertos momentos de un poquito de interferencia en la transmisión, pero creo que todos logramos escuchar bien lo que nos tuvo que compartir. Sería bueno que en el chat nos pusiera algún espacio donde pudiéramos consultar algo de lo que he escrito al respecto. Igual que Lizy, que nos está pidiendo dónde se puede conocer más sobre estos datos, y lo vamos compartiendo aquí, lo voy posteando en Facebook también. Muchas gracias, Diego Méndez. Doctor Paoli, perdón, Diego. No, nada más quería comentar que ustedes hicieron unas conferencias a principio del año, también a Once Chimilco y Somelicit, y me acuerdo de una que dio la profesora, creo que se llama Gabriela Frías Villegas, que habla sobre, habló sobre un protocolo de discusión de científicos con ciudadanos, y lo llamó modelo dialógico integral o algo así, y eso me parecía que también era como una aplicación intencional del modelo del diálogo. Me parece muy interesante lo que presentó la profesora.
Sí, muchas gracias. Esas charlas que tuvimos, que también se organizaron con la UAM en Rectoría General, el doctor Nemesio Somedicit y nosotros, están albergadas en el YouTube de divulgación de la ciencia, por si alguien las quiere consultar. Ahí pusimos toda, también en la de la Somedicit, las pueden consultar. Y ya les pusimos título a cada uno de los videos. Fueron como 17 miércoles que nos reunimos para hablar sobre esto y diversos temas muy, muy interesantes. El material, muchas gracias por referirlo, Diego. Doctor Paoli, adelante. Pues bueno, yo ahorita me voy a ubicar en otro campo, voy a irme a niños de primero de primaria. ¿Cómo puede ser la difusión de la ciencia en serio? Yo creo que tendría que ser un asunto preescolar y tendría que unirse a un auspiciar el entusiasmo constante, ¿no? Y bueno, me parece que nosotros en el programa que tenemos unos 200 cuentos realizados en relación a esto y canciones desarrolladas para los cuentos, ¿no? Muchas de ellas pueden ver en Radio Educación, hay una plataforma que se llama El Reino Encantado, porque es Reino, Radio Educación, Reino Encantado. RE. Entonces, y ahí lo pueden encontrar parte en otras páginas de la UAM. Pero el asunto es que tenemos que formar a partir de una narrativa a su nivel. Nosotros vivimos de narrativas, ¿no? Nuestro mundo se hace con narraciones, básicamente, ¿no? Periodísticas, novelísticas, mitológicas, del orden que ustedes quieran, pero el relato ordena, me permite ponerme en el lugar de este y luego ponerme en el lugar de este y ver el tipo de objeciones que va a tener este en relación a aquel. Y yo cuando estoy leyendo soy un creador, ¿no? Que estoy interpretando, así como el músico cuando interpreta la partitura es un creador de la música. La música no está en la partitura, está en el violín de violinista. Entonces, así se trata de ir a la narrativa primero y, por ejemplo, vamos a empezar con un pequeño cuento, en primero de primaria, donde las gotas de agua no quieren bajar a la tierra, están muy contentas haciendo cosas, echando relajo en sus pachangas, en sus pintadas de cuadros, de uñas, de lo que sea, y no quieren bajar. Y bueno, una con su telescopio ve y dice, no, no, se están muriendo los seres de la tierra, por favor, vamos a bajar. Bueno, ¿por qué pueden estar, por qué podemos estar aquí arriba flotando tan rico sin caer? Bueno, pues no, pero vamos a bajar, vamos a bajar. Y entonces se empiezan a tirar y la determinación de una hace que todas se tiren y millones de gotitas. Pero se preguntan, ¿y por qué no vamos todas juntas? Porque entonces, no, 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 todas juntas sería un tsunami, romperíamos casas, sería un desastre, ¿no? Entonces, el caso es que se visualicen las formas de presentación del agua. ¿Por qué es tan importante que sean gotas, no? Pero entonces luego, después de este asunto de física, donde introducimos a la ley de Boyle-Mariotte, o de, más allá, la teoría de los gases, luego física de caída de los cuerpos, el movimiento uniformemente acelerado de las gotitas de agua, que sean chiquitas y que sean muchas, porque si son, se juntan, nos desbaratan, ¿no? Nos permite una configuración dada en el cuento, bueno, se los conté muy rápido, por supuesto, pero nos permite una configuración de elementos. Y entonces, ya luego, y fueron generosas, se llama las gotitas de agua generosas. Y ahora lo estamos poniendo en internet, ya va a haber algunos programas en internet y le queremos proponer a la SEP que esto que estamos proponiendo desde la UAM se convierta, digo, la SEP lo multiplique por 500, pero estamos hablando de fundamental el modelo, ¿no? Y por lo pronto ya le podemos aportar, bueno, si oye en UAM Radio a las 7 de la mañana en la barra infantil, vienen algunas de estas cosas, ¿no? Desde hace 6 años se publican en ese lugar. Bueno, y entonces, el diálogo. ¿Y cómo colaboraron con las plantas, las hojas? ¿Y por qué colaboraron? ¿Y qué se gana al colaborar? ¿Cómo colaboras tú en tu casa con tu mamá? De tal manera que el diálogo
me parece algo central que señalaba el profesor Diego. El diálogo supone escuchar y sugerimos una serie de preguntas que el maestro haga a los niños, ¿no? Y al escuchar que respondan, pero responden desagregando del cuento, de tal modo que filosofan los niños, pero no es una filosofía que se les pregunte qué es el pensamiento o cómo, no, no, es desagregar del cuento las respuestas, ¿no? Es muy operativo. Y en este sentido, después de haberlo dialogado, se pone una canción, que la canción no las ponemos en los libros de los niños. Bueno, se publicaron primero de preescolar, luego en el estado de Chiapas, se hizo oficial el programa, entonces tuvimos reiteradamente varios miles de primarias funcionando y alguna evaluación tenemos de lo que pasó ahí. Pero entonces se trata de que le ponemos canción, música, ¿no? Y podemos hacer una gran cantidad de combinaciones con la música, con el cuento, pero también con la música. Pensamos que aprendan un mínimo de 300 palabras cada grado de primaria, que nunca hubieran aprendido de otra manera, que de hecho no las tienen en otras primarias. Y es impresionante el vocabulario que acaban de tener, ¿no? Y luego pasar al teatro, ¿no? ¿Qué es un aspaviento? ¿O qué es un espanto? ¿O qué es un...? Y el niño pasa y ¡ah! Hace, ¿no? Y todo el salón se ríe. Esa es una primera dimensión del teatro. Pero el canto es fundamentalísimo para vitalizar el entusiasmo. Entonces se trata de una serie de emociones estéticas vinculadas al mismo asunto, ¿no? De la gota de agua, pero ¿y por qué necesitan tanto de nosotros los seres vivos? Bueno, hay que preguntárselo a un maestro. Y luego vamos a dejarle de tarea que se metan a internet, que pregunten a sus papás por qué es tan importante el agua para los seres vivos. Es una pregunta fundamental, ¿no? Y vamos a tener un conjunto de respuestas que van a llegar a clase desde primero de primaria. Y entonces se arma otro tipo de diálogo, ya no en relación al cuento, sino en relación a lo que ellos trajeron. ¿Y esto por qué? ¿Y qué pasa? Y en la canción se mencionan los popotes de la flor, ¿no? Que son para extraer. ¿Por qué no pueden tomar los nutrientes de la tierra sin agua, las flores y las plantas y los árboles? Ah, bueno, otra pregunta, ¿no? Entonces estamos preguntando en términos de la física, estamos preguntando en términos de matemáticas, estamos preguntando en términos de leyes de los gases, estamos preguntando en términos de la fotosíntesis, nada más con un cuento. Este cuento lo vamos a trabajar toda la semana, ¿no? Y es suficientemente complejo. Ellos hacen un dibujo, le ponemos que el maestro copie en el pizarrón la letra de la canción, no se las damos a los niños, para que ellos la copien. Una ventaja, que hay que aprovechar las ventajas de las habilidades de los maestros, es que casi todas las maestras y los maestros tienen muy buena caligrafía en el pizarrón. Entonces esto nos va a servir mucho. Y hay otras virtudes de los maestros y las maestras, ¿no? Las maestras fácilmente se hacen como mamás, y sobre todo las de preescolar, ¿no? Y esto es fundamental en términos del desarrollo afectivo. Pero bueno, el diálogo no solo es diálogo con los otros, sino hay una interiorización del diálogo. Para Platón era muy importante que no solo se dialogara, sino que se interiorizara a nivel personal ese diálogo. ¿Cuáles eran las objeciones? ¿Y por qué esta respuesta? ¿Podría haber otra respuesta además de esta que se dio? Y se trata de que ellos interioricen el diálogo. Nos publicó la SEP con UNESCO, nos habían dicho que iban a publicarse 13 millones de ejemplares, pero lo publicaron en internet finalmente por razones de la pandemia y del presupuesto, de diálogo familia-escuela. Y al final de la semana de trabajo se trata de tener un momento creativo, un momento donde niñas y niños presentan algo, lo pueden hacer con celulares, haciendo un video, con dibujos, con escultura, uniéndose entre varios, pueden hacer una canción, si alguien toca la guitarra mejor, pueden invitar a un abuelo a que nos ayude tocando la guitarra para cantar aquello, en fin, pueden ser muchas cosas, cosas de barro, cosas de... muchas cosas, ¿no? Y
que el momento creativo se comparta en un pequeño museo al que vamos a invitar a los papás y a otros maestros y a otros grupos y ellos mismos. Cuando hacen un dibujo, no se ríen porque lo que hacen son caricaturas del dibujo, ¿no? Con el dibujo. Y estas caricaturas siempre tienen algo de chistoso, ¿no? Pero la difusión de la ciencia va a suponer un horizonte general y una particularidad en la que hay que concentrarse. Me parece que hay que pensar la concentración de la atención en términos del entusiasmo. Todos tenemos derecho a distraernos y a irnos por otro lado, está bien. Pero vamos a hacer algo. Cuando ustedes ven nuestros videos, los invito en YouTube a ver Alegría y Pedagogía, sin acentos, todo seguidito. Y ahí tenemos unos 60 videos y tenemos otro canal donde hay otros 15 y otros canales más. Pero esto ahí en aula pueden ustedes ver el entusiasmo de los niños y las niñas, ¿no? Que están de repente jugando, pero están jugando a algo que saben que es útil, que saben que es ciencia. Y se están potenciando. Ahora, en este sentido, ¿cómo se trata de la motivación? Es un asunto importante. Según John Dewey, desde hace más de 100 años, decía que la motivación es central en la escuela. Yo me permito, sé que es muy importante, pero me permito dudar de que sea lo más importante. No es la motivación para el conocimiento, sino el conocimiento para la motivación. Los niños desde que tienen un año empiezan a preguntar ¿por qué? ¿Y cómo? ¿Y qué pasó? Yo me acuerdo, mi hija de Alejandra, a los 3 años, estando arriba en el mirador de arriba del cañón del Sumidero en Chiapas, me dice, papá, ¿por qué si me caigo de aquí me mato? ¡Ah, qué la! No, pues es que es de la cachetada, caerse de aquí, pues es... Pero sí, yo ya sé que me mato, ella no me dijo eso, pero ella diría, yo ya sé que me mato, pero quiero que tú me lo expliques, porque yo no me lo explico, no sé, ¿no? Y además, hay muchas preguntas que ellos ya saben, pero tienen que responderlas, digamos, con algo que se parece más a la ciencia, los porqués, ¿no? Y entonces, el niño ya tiene la vitalidad de querer saber. Hay un deseo no interesado en ganar algún dinero o alguna cosa. Por sí mismo, el conocimiento ya llama la atención. Desde 1 año y medio, 2 años. De tal manera que el conocer motiva y la motivación permite conocer más. Es un asunto dinámico. Es un círculo vicioso, perdón, virtuoso, no vicioso. Es un círculo virtuoso que potencia el conocimiento. Y entonces se trata de que se regresa al diálogo con este conocimiento. La música es uno de los elementos capitales para concentrar la atención, ¿no? Alguien que está tocando el violín está en el nivel de concentración máximo. Y al mismo tiempo, las conexiones neuronales se potencian de una manera imponente. La sinapsis se hace mucho mejor y la producción de dopaminas, oxitocinas y las otras hormonas de la felicidad se multiplican inmediatamente. Se trata de generar entusiasmo. Pero después de ese entusiasmo hay que bajar a algo donde la concentración tiene otra dimensión, el dibujo. Pero el dibujo además va a ser un proceso mnemotécnico porque la memoria es fundamental. Alguien dice, no se trata de memoria. No, se trata de tener mnemotecnias importantes para que la memoria funcione mejor, pero tiene que haber memoria. Y tenemos que potenciar esto para que cuando estén en preparatoria, cuando estén estudiando física, recuerden las preguntas fundamentales que se hicieron en primero de primaria. Y al mismo tiempo, que haya la posibilidad de jugar musicalmente, por ejemplo, en secundaria, que no pudimos desarrollar de todo el programa, pero tenemos una serie de canciones. Uno va a salir en clase de física y vamos a ir a la biblioteca a investigar formas de medir. Pero antes cantamos una canción, es un bossa nova, la física metódica investiga.
materia, energía y formas para medirla, investiga sus propiedades sin cambiar su naturaleza, precisa sus regularidades y lo hace con gran certeza. Ay, ya me fue, se me fue. Pero fundamental salir cantando. Nunca se les va a olvidar qué es la física, por ejemplo, ¿no? Y ahora vamos a problematizar y a preguntar por qué la física quiere medir tanto, ¿no? ¿Y cuántas formas de medida hay en la física? Infinitas. Todas son matemáticas, pero algunas pueden ser matemáticas muy elementales, a veces sumas y restas, y otras pueden ser sofisticadísimas, ¿no? En altos sistemas de cálculo. ¿Y cómo esos sistemas de cálculo también van a suponer la suma y la resta? ¿Cómo necesitamos una estructura de sucesivas comprensiones que nos permitan vitalizar en cada comprensión la realidad del conocimiento, ¿no? Entonces, la difusión de la ciencia tendría que partir de condiciones de esta naturaleza. Y bueno, a partir de aquí, los niños tendrían que ir a la prensa, tendrían que ir con los científicos a preguntarles cosas. Y esta política que tiene, por ejemplo, el Colegio Nacional, de que por lo menos 13 conferencias al año den en instituciones públicas todos los grandes gurús de la ciencia que están allá, ¿no? Esto se puede aprovechar muy bien y luego no saben dónde dar la conferencia porque les faltan conferencias en el año, ¿no? Pero esto puede darse y por internet se puede potenciar de una manera maravillosa, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo aquí. Me parece que, bueno, nada más un detalle, porque me encantó la breve referencia que hizo la doctora Lisi a Usubel. Usubel dice, hay que fomentar el descubrimiento. Sí, pero tenemos que estar en una lógica dialéctica, en la que por un lado tiene que haber una lógica muy clara, muy formal, que no cambia, que es estructurante para formular nuestros presupuestos, nuestras hipótesis, nuestros avances, y por otro lado tiene que haber descubrimiento, y el descubrimiento no sabemos qué va a ser, y probablemente el descubrimiento nos cambia lógicas, y entonces tenemos que estar en esta doble condición, y esto, bueno, va a ser interesante cómo lo hacemos con los niños de primero de primaria, para empezar a generar este hábito potenciando la difusión de la ciencia de una manera, creo que muy poderosa. Bueno, la dejo ahí. Ay, muchas gracias, doctor Paoli. Como siempre, su pasión con el trabajo que hace con los niños y en la educación y escribiendo canciones es fascinante. Y creo que a varios les gustó muchísimo escuchar la canción, como la construyó de inmediato. Seguramente irán a buscar los espacios en YouTube, que efectivamente hay mucho trabajo registrado de lo que ha hecho, tratando de comunicar la ciencia desde chiquitos y en estos modelos que nos decía el doctor Diego, es como que empecé a estructurar por dónde va todo. Hay muchas charlas, muchas preguntas. No nos va a dar tiempo porque el tiempo nos gana en la transmisión de TV Guam. Están, por favor, véanlas, los autores. Es mucho sobre cómo combatir esto de la mala información alrededor de la pandemia. Cómo podemos investigar más sobre ciencias de la comunicación, sobre el periodismo científico. Alguien nos dice que experimentó con su hermano física y química cuando era pequeñito y estuvo jugando y resultó muy fácil. Esto de saber que la gente tiene que estar implicada, tenemos mucho compromiso, los que generan conocimiento tienen que darlo a conocer, usar los nuevos medios, todas las plataformas nuevas que existen, lo que trabaja Lisi sobre las tecnologías de información, es como un mundo que no podemos dejar a un lado. Y en esta situación de la pandemia, lo que se disparó es que la ciencia existe, la necesidad de tener información es fundamental, información certera, pero además hay que acercarnos a los públicos, no esperemos a que lleguen a nosotros. Entonces, yo creo que esto que nos han compartido ustedes ha sido muy enriquecedor. Verdaderamente les agradezco. Lamento que no podamos leer todo esto porque tenemos un minuto para despedirnos. Lisi, si quieres despedirte. Bueno, yo aquí voy a levantar a lo mejor la polémica. Yo difiero de algunas cosas que hay. La comunicación ya tiene muy clara que es la comunicación de la ciencia. Y, por ejemplo, lo que hemos hecho aquí no es comunicación de la ciencia. Y así voy a levantar a lo mejor una polémica. ¿Por qué? Porque se requiere retroalimentación. Lo demás
es solamente transmisión de información y eso ya está muy superado. Entonces, la comunicación de la ciencia necesitamos, y lo que hemos hecho aquí es solamente diálogo direccionado, y ese precisamente ha sido uno de los graves problemas que tenemos en este ámbito de la comunicación de la ciencia. Ahí yo difiero, y solamente, a lo mejor de polémica con el doctor Diego Méndez, estos ya han sido superados, ya está la teoría general de comunicación de la ciencia. Y aquí también difiero, y a lo mejor, ¿por qué no? Digo, aquí también no se trata de coincidir en todo. Por ejemplo, creo que la comunicación de la ciencia no se puede hacer en los espacios tradicionales. Radio Educación, Televisión Educativa, Canal 22, Canal 11, son excelentes. Pero ¿qué pasa? La gente no los ve. La gente no está allí, o tenemos siempre el mismo público. Creo que ahora también es necesario precisamente salirnos. Sí coincido, por ejemplo, muchísimo con esta comunicación de la ciencia, por ejemplo, ¿desde qué momento? Desde que nace el niño, desde la educación inicial. Estoy haciendo una investigación sobre precisamente el consumo de tecnologías en niños de 1 año a 2 años, 9 meses. Entonces, esa es una parte muy importante, pero bueno, no quiero invadir porque tampoco me quiero extender, pero sí quiero dejar en claro, no hay comunicación si no hay retroalimentación. Si solamente dirigimos un mensaje, si no logramos que el otro opine, que nos retroalimente, que nos limite, que nos corrija, pues no hay comunicación y jamás podremos lograr una comunicación de la ciencia y un aprendizaje significativo. Ya la teoría general de comunicación ya está completamente consolidada, ya esos modelos direccionales, por eso el periodismo tradicional no funciona, funciona el ciberperiodismo, que ese sí funciona en lo que es el conocimiento científico. Dejo aquí esto. Por supuesto, agradezco a mis compañeros, a ti, y muchas gracias. Gracias, Lizy. Doctor Diego, para terminar, ya nos vamos. Nada más viendo las preguntas que me lanzaron, si quieren ver referencias sobre los modelos de...